La Asociación Mundial de Veterinarios Avícolas es una asociación que vela por la sanidad animal de las aves en todo el mundo. Esta asociación recoge o engloba más de 47 países y al final lo que necesita es saber qué está sucediendo en todas y cada una de las partes del mundo para poder englobar toda esa información y hacerla llegar a todos los veterinarios que se dedican a la avicultura. Tenemos que pensar que los animales, igual que las personas, están sometidos a continuos desafíos en cuanto a sanidad. Por poner un ejemplo, acabamos de vivir a nivel humano el COVID, que de una manera directa o indirecta hemos sufrido todos. Pues nuestros animales en general y las aves en particular también están sometidos a este tipo de retos. Por eso, nuestro trabajo como veterinarios es trabajar de forma constante y muy dura sobre cuatro columnas o pilares fundamentales, que son el de la sanidad animal, porque al final nosotros lo que queremos es animales muy sanos y fuertemente inmunizados para que puedan defenderse frente a cualquier agente infeccioso que pueda llegar. La salud pública veterinaria, porque al final nuestro principal objetivo es conseguir proteína de altísima calidad que pueda llegar a todas las partes del mundo y puedan alimentar a la humanidad. Además, no debemos olvidar que no solo es una proteína de altísima calidad, sino muy asequible. Por supuesto, tenemos que ser respetuosos con lo que es la salud ambiental. Debemos tener una producción que sea sostenible y adaptada a las necesidades que tenemos en cada momento. Y por supuesto, y el último punto, es el bienestar animal. No debemos olvidar que esta asociación es de veterinarios y como veterinarios nuestra pasión y nuestro día a día, lo que es nuestra vida, es velar por la sanidad y la salud de nuestros animales. Y no solo la salud, sino su bienestar. Nuestro trabajo no es solo canalizar toda esta información y hacerla llegar a todos los veterinarios avícolas, sino también potenciar la investigación en todos y cada uno de estos campos y, sobre todo, la formación continuada de nuestros veterinarios. Mi labor dentro de la asociación es apoyar con mi trabajo y mi experiencia a todo ese equipo de trabajo que va a luchar durante los próximos 4 u 8 años por seguir hacia adelante con la salud animal. Thank you very much for joining the team.